Actualizar esta información que estuvo circulando durante todo el día. Un recién nacido, un bebé, fue robado hoy en la tarde de la Clínica 1 del Seguro Social en Tapachula, Chiapas. Bueno, pues hace una hora aproximadamente, un poquito más, el director del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que gracias a la coordinación de instituciones estatales y federales, el bebé ya fue recuperado. La persona que lo robó del hospital está detenida. De acuerdo con la familia de este bebé, nacido apenas ayer, una mujer vestida con traje quirúrgico se acercó a la cama de la madre para decirles que el menor iba a ser revisado por el pediatra y que lo iba a llevar a vacunar. Pero se lo llevó y pues ya nunca regresó. Esta mujer que tiene en la pantalla es la sospechosa, es la que se llevó al bebé recién nacido. Y bueno, pues no sabemos si es la persona que está detenida, muy probablemente sí, si es la persona que se hizo pasar por la enfermera o podría ser una cómplice, no hay muchos detalles, pero bueno, la buena noticia es que el bebé ya apareció. Lo que sí se sabe es que esta mujer que tenemos en pantalla, que fue quien salió del hospital con el bebé, abordó un taxi de sitio y pues desapareció.